cliente. ¿Servicio de identidad? Sí. Hola, buenos días. He venido porque he recibido una carta mencionando no sé qué problema. A ver, dígame su nombre. Eduardo Gómez. Gómez. Sí, Gómez. ¿Qué más? No, verá, Gómez, Gómez. ¿Dos veces Gómez? Eso es. ¿Sus padres eran hermanos o qué pasó? No, no, nada de eso. Mi madre se llama Gómez. Y mi padre también, por lo que yo soy Gómez, Gómez. Entiendo. Espera un momento, señor Gómez. Tengo que buscar en el ordenador. No se preocupe. ¿Cómo? No, nada, que puedo esperar, no se preocupe. ¿Por qué me iba a preocupar? No, es un decir. Solo quería decir que no tengo prisa. ¿Está seguro de que sus padres no eran hermanos? A ver. Acta de formulación, formulario flexible de pago de la transacción de asistencia, reseña del pase de identificación, autorización vital del permiso de vida, carnet de conducir... No. No, 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 ¿qué? Que no me viene. ¿Cómo que no le viene? ¿No le viene el qué? ¿Qué quiere decir? Lo siento, usted no existe. ¿Qué? ¿Pero cómo? Debe tratarse de un error, ¿no? No, 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 no me aparece en pantalla, lo siento. ¿Lo siente? ¿Cómo no voy a asistir si estoy aquí? Oiga, mire, si no me quiere entender, no entienda. ¿Yo qué quiere que le diga? ¿Pero usted no aparece en el ordenador? Y ya está. ¿Pero lo ve normal? Verá, señor, si se pone así no vamos a ninguna parte. Usted no existe, por mucho que se empeñe. Tendría que conseguir un documento de validación de sí mismo para que le den un permiso de ser. ¿Y cómo consigo ese documento de validación de sí mismo, de mí mismo? Entregando un permiso de ser. Pero no puedo... Más no puedo hacer. Siguiente. No me puedo ir así sin más. Si quiere ahora. Hable con Administración General. Siguiente. Hola, Vera. No sé qué problema ha pasado, pero yo ayer era y no soy. Y me han dicho que aquí me podrían ayudar. ¿Su nombre? Eduardo Gómez Gómez. Mis padres se llaman igual, pero no quiero decir que sean hermanos. Claro, tranquilícese, señor. Claro que no lo son. A ver, Gómez. Gómez Eduardo. Uy. ¿Qué? Vaya, usted no tiene permiso de ser. Debería ir a Problemas Técnicos, Servicio de Identidad. Pero si vengo de allí. Lo siento, señor, yo ya no le puedo ayudar más. ¿Ayudarme más? Hágase la idea. No existe. Se acostumbrará con el tiempo. La pérdida de identidad es un problema que le pasa a mucha gente. La costumbre. Llamándose Gómez Gómez y llevando esa corbata... ¡Oja! No le resultará difícil, quiero decir. Hay muchos Gómez. Nadie se enterará si usted lo deja. Si yo lo dejo, nadie se enterará. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Quién? Yo. ¿Su nombre, por favor? Eduardo Gómez Gómez. Vaya, lo siento, señor. Usted no existe. ¡Ya, tío! ¿Qué tal? No soy. Tío, si tú siempre fuiste un tío así como muy... Coño, que cuando uno te preguntaba, tú siempre, coño, siempre... ¿Eh? Esto... ¿Pero qué dices, tío? Ya, ya, pero ya ves, el papeleo. Va a tirar pa'lante, se liaron y ya no. En fin. ¿Y tú, tío, qué haces aquí? Nada, que he recibido una carta comentando... No sé qué, de un papel, pero el trámite. Stop this world, let me off. There's just too many pigs in the same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show, hold the phone. Better days this girl has known. Better days, so
long ago. Hold the phone, won't you stop this show? Well, it seems my little playhouse is falling down. I think my little ship has run aground. Feel like I'm in the wrong place. My state of mind is a disgrace. So won't you stop this game?